¿Qué onda, gamers? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo View Rockstar y aquí trayéndoles un nuevo video. Bueno, como ya vieron en mis videos pasados, ya he puesto un primer video que hice, una primera campaña de un juego que he subido. Este va a ser el segundo. Uy, sí, creo que tiene mucho volumen. A ver, permítame tantito. Voy a bajarle tantito. Escuché demasiado. Ok, ya estamos listos. Perdón por la interrupción. Así que, pues, como os había dicho, este va a ser el segundo juego que va a estar subiendo al canal. Así que espero que disfruten la aventura que va a estar a punto de empezar aquí. Así que, jugamos el juego sin conexión. Vamos a jugarlo sin conexión, ¿no? Para que no nos interrumpan mucho los mensajes, las notificaciones. Voy a empezar a jugar un tutorial, así que espero que no se molesten. Los que ya sepan, pues quieres cerrar el video, cierra y puedes ver otros videos de tus gustos que tengan aquí en mi canal. Pero para los que no, aquí pueden saber de qué se trata el juego. Al principio, pues a mí no me llamaba la atención. Bueno. Aquí, como dice Minecraft, es un juego que consiste en colocar bloques para construir cualquier cosa que puedas imaginar. De noche salen los monstruos, así que procura construir un refugio antes de que esto suceda. Usa RC para mirar hacia arriba, hacia abajo o a tu alrededor. Usa LS o stick izquierdo para moverte. Correr, pulsa LS hacia adelante dos veces con rapidez. Mientras mantienes pulsado LS hacia adelante, la persona que será corriendo a menos que te quedes sin tiempo de carrera o sin comida. Pulsa para saltar. Mantén pulsado RT para perforar y picar a mano o con el objeto que sostengas. Quizás tengas que crear una herramienta para perforar algunos bloques. Mantén pulsado RT para talar cuatro bloques de madera, troncos de árbol. Y cuando un bloque se rompe, puedes. Ok, no encarcelar, así que hacer lo posible para que se entienda. Vamos a talar cuatro arbolitos, quizás desde las mismas manos que tenemos, ya que no tenemos herramienta. Esquimadera de roble. Se pica con una hacha y se puede convertir en tablones o usar como combustible. Vamos a empezar a picar. Recoger madera, aquí tenemos nuestro primer logro. Piedra, se puede perforar con un pico para extraer guijarros. Ahorita lo vamos a. Pulsa LB y RB para cambiar el objeto que llevas en la mano en ese momento. Hojas de roble, si se rompen, a veces sueltan un arbolillo que se puede plantar para cultivar un árbol. Ok. Hierba alta, a veces produce semillas de trigo cuando se rompe. Flor se puede convertir en tinte. Ya tenemos cuatro de trigo. Creo que vamos a tener que talar un poco más de árbol porque esto no creo que va a ser suficiente. Vamos a crear herramientas y aparte de herramientas vamos a completar el refugio que está ahí. Coroteo, usa LB y RB para cambiar el objeto que llevas en ese momento. Ok, sí, ya lo sé. Bueno, chicos, yo la verdad, este juego, voy a ser sincero, antes no me llamaba la atención. Y sino que hasta que un amigo compañero del team llamado View Adventus, que es el sublíder de este team, del team BW, perdón. Me lo recomendó y la verdad yo le hacía caras a este juego por mismo como se ve ahorita por los gráficos, porque me parecía que no tendría sentido. Para acabarlo no me llamaba mucho la atención. Así que luego dice un misterioso, es que un dicho que dicen por ahí, nunca juzgues un libro por su portada. Así que intenté jugarlo por 5 minutos, solo para ver si me convencía.
Y pues así fue que empezó mi adicción a este juego. Entre más me quedaba, más me hacía adicto a este gran juego. Y la verdad lo recomiendo mucho. Aunque digan que es un juego para niños, no es un juego para niños, también puede jugarlo cualquier tipo de gamer. Así que yo, la verdad, yo se los recomiendo mucho. Se puede ser otra, como se ve que uno está jugando solo, pues no se ve como que muy divertido, pero cuando están entre amigos, la verdad es muy muy divertido. Y también pienso subir una historia así con amigos para, así que una miniserie, como ya hicieron muy famosos las series, pues traté de subir mi propia miniserie con mi, bueno, puede ser tal vez con mi team o no sé, con varios tipos de amigos, pero lo estaré subiendo para que lo puedan disfrutar. Yo creo que esto ya es, tengo 29. Espero que eso sea suficiente, pero a ver. Yo no creo. Voy a tener que talar más. Es mucho lo que voy a tener que crear, así que hay que abastecerlos lo más que se pueda para poder pasar el primer tutorial. Ok. Ya estamos. Ahora lo que nos toca es hacer Ah, sí, cierto. Tablones de roble se usan como material de construcción y se pueden convertir en muchas cosas. Se crean a partir de cualquier tipo de madera. Vamos a crear nuestro. Me equivoqué. Ya sé. A medida que recojas y crees más objetos, llenarás tu inventario. Pulsa el para el inventario. Ok. Está el inventario. Muéstrale a todas las cosas que llevas en la mano y los demás objetos que portas aquí. También aparece tu armadura. Usa LS para mover el foco. Usa A para recoger un objeto señalado con el foco. Si hay más de un objeto, los cogerá todos. También puedes usar X para coger solo la mitad de ellos. Mueve el objeto con el foco hacia el otro espacio del inventario y colócalo con A. Si hay varios objetos con el foco, usa A para colocarlos todos. X para colocar solo uno. Si desplazas el foco por fuera del borde de la interfaz con un objeto en él, podrás soltarlo. Si quieres obtener más información sobre un objeto, mueve el foco sobre él y pulsa RT. Pulsa B para ahora salir del inventario. Cuando te mueves, extraes o atacas, tu barra de comida se vacía. Si corres y saltas en carrera, consumes más comida que si caminas y saltas de forma normal. Si pierdes salud, pero tienes una barra de comida con 9 o más en ella, la salud se repondrá automáticamente. Si comes, se recargará la barra de comida. Con un objeto de comida en la mano, mantén pulsado el ET para comerlo y recargar la barra de comida. No puedes comer si la barra de comida está llena. Tu barra de comida está baja y has perdido salud. Come el filete de tu inventario para recargar tu barra de comida y empezarla. Ok, no cabe el ET, pero vamos a mover nuestro filete, así que empezar a curarlo, ok. Comemos con el ET. Pulsa X para abrir interfaz de creación. Las leñas que recoges se puede convertir en tablones. Selecciona el icono de tablones y pulsa A para crearlos. Ya creamos un par de tablones, que son cuatro. Si creas mucho, necesitas repetir la acción muchas veces. Ahora que tienes tablones, hay más objetos que crear. Nos vamos por nuestra mesa de creación. Si creas mucho, necesitarás que repetir las acciones muchas veces. Ok, ya. Ahora que has construido una de la mesa de creación, deberías colocarla en el mundo para crear, para poder construir una selección mayor de objetos. Utiliza el ET para usar objetos, interaccionar con ellos y colocar los objetos colocados. Se pueden volver a coger perforándolos con la herramienta adecuada. Mesa de creación te permite crear selección más variada de objetos que la creación normal. Graba, se recoge con una pala, a veces produce pedernal cuando se excava, recibe la influencia de la gravedad si no hay una, no sé qué más. Bueno, ya tenemos nuestra mesa de creación, así que vamos a empezar a crear más madera de roble. Vamos a construirnos una puertita. Más roble, más madera de roble, tablones de roble, así que creo que un cofre aquí otra no será mucho necesario, así que es cierto, las herramientas. Para las herramientas hay que construir varios palos. Vamos a herramientas, creamos un pico.
creamos una pala, una hacha, una azada y nos faltó una espada. Hay que ver. Listo. Sí, nos va a hacer falta mucha madera, así que ya está. Tenemos la espada. No sé cuántos logros sacamos, pero bueno. Ahora lo que nos toca que hacer es empezar a agarrar más material. Ah, no. A empezar a construir, a acabar de construir esto. A ver si es esto más suficiente. A ver si con 45 nos puede ayudar a construir nuestro pequeño refugio. La noche cae enseguida, ok, sí. Cerca de aquí hay un refugio de minero que abandonado que puedes finalizar para mantenerte a salvo. Sí, ya. Creo que es parte del tutorial. Ya sé. Vamos a empezar a... ¡Ay, güey! ¿Qué, güey? Una vez digo que no soy muy experto en esto de Minecraft, así que espero que no se desesperen. Voy a tratar de hacerlo más rápido que se pueda. Soy novato, la verdad, soy novato en este juego, no soy muy experto en mí. Ya vieron como no soy tan bueno. Así que vamos a ver. La hacha. La hacha es la que corta más rápido las maderas, cualquier tipo de madera. Aquí la madera desperdiciada. Vamos a hacerlo lo suficientemente pequeña, no tan grande, porque pues como es un tutorial, no creo que se nos vaya a quedar esta casa, así que yo en la verdadera serie así solitaria en la que yo voy a estar haciendo de este juego, pues voy a crearlo en un mundo nuevo, no voy a hacerlo aquí en tutorial, así en este mapa de tutorial sería muy fácil. Quiero empezarlas desde cero y saber si puedo durar mucho en este juego e investigarlo a mi manera. Y también espero que me acompañen a que me sigan a mis videos y me den consejos de cómo crear ciertas cosas, porque aún así, como les digo, yo no soy muy experto en esto y me falta mucho por aprender y crear ciertas cosillas que no sé. Ahí está, creo que está bien. Vamos. Híjole, se me acaba la madera. Tengo que crear más. Vamos a ver. Creo que con esto ya. Y tendría que ser suficiente. Ya está. Listo. Ya tenemos nuestro pequeño refugio. Ahora aplicar unos pequeños detalles. La puerta. Tenemos la puerta en la mano. Las puertas de madera se activan usándolas o golpeándolas o con una piedra rojiza. Usa tu pico para perforar bloques de piedra. Estos bloques producirán guijarros a perforar. Si coges 8 bloques de guijarro, no sé qué más. Así que los vamos a picar. No sé si esté bien la puerta para empezar, no, como les digo, no soy muy bueno en Minecraft, así que... Sí, ya sé, no es necesario que me... Ok, premio desbloqueado, hurra, has obtenido una imagen de jugador de Stevie en Minecraft. Ok, muy gran cosa. Tenemos 4... Esta sí no creo que sea mucho necesario. Creo que esto nos pide para crear nuestro horno, no necesitamos mucho. Uno más. He escogido suficientes guijarros para construir un horno. Usa la mesa de creación para construir uno. Ok. Vamos a toda velocidad. Ahí tenemos a Stevie. Eso sí, pienso cambiar el skin. No quiero dejarlo con Stevie. Dice, recordatorio, ya has recogido. Ya sé. Perdón, disculpen, es que estos letreros me molestan. Pulsa L, B, R para cambiar el tipo de grupo de sujetos que quieres crear. Selecciona el grupo de herramientas. Ya tengo suficientes herramientas. Pala, ya tengo. Bueno, sacamos el horno. Ya está el horno. Coloca el horno que has creado.
En el mundo te conviene colocar en el interior del refugio. Sí, se lo sé. El ETU se colocará el horno del mundo y después ábrelo. Ya está. Te permite fundir mineral, crear carbón y cristal y cocinar pescado y chuletas. Ok. Ya estamos. Ahora nos toca. Interfaz del horno, anexar fuego. En el horno puedes, por ejemplo, convertir mineral de hierro en lingotes de hierro. Si usas la madera como ingrediente, podrás crear carbón. Coloca combustible en el horno y la madera en el espacio de ingredientes. Vamos a crear carbón primero. Para carbón hay que elegir madera. Vamos a dejar unos 3. En lo que se calienta, vamos a buscar otra cosa. Tenemos pala, vamos a empezar a agarrar un poco de gravita. A ver si podemos encontrar pedernal. Aire, la primera. Encontramos pedernal. Vamos a decorar bien el lugar. La pala sirve para quitar lo que es la grava y la arena, perdón, la tierra. Igual la arena también. De hecho, ahorita vamos a aprovechar para ir a habíamos un poco de arena. Porque vamos a crear un poco de cristal. Se recoge con una pala, se puede fundir y convertir en cristal en el horno. Recibe la influencia de la gravedad si no hay ninguna, no sé qué madres. No alcancé a leer. Así que ya estamos. Unas. A ver cuántos llevamos. 7, otras 3. Creo que necesitamos muchos, así que. Ya tenemos lo suficiente. Y para crear unas ventanillas para nuestro hogar, vamos a ver. Ok, ya tenemos 4 de carbón. Híjoles. Vamos que vamos a ir a talar un poquito más de carbón. Se puede usar como combustible y convertir en una antorcha con un palo. Ok, si colocas arena en el espacio de ingredientes, podrás crear cristal. Crea bloques de cristal para usarlos a modo de ventana en el refugio. Vamos a tener que talar un poco de más de árbol porque no creo que esto sea suficiente. Así que vamos a ver. A ver, vamos a ver. Un poquito más. Para también crearnos antorchas, porque no creo que esa vaya a ser suficiente. Vamos, vamos, vamos. Creo que estas sean suficientes. Aquí tenemos el otro que está tirado. Yes. Tenemos 4. Ahora vamos a colocar unos 2. Y la arena para ver cuántos cristales nos dan. Lo que crea esto, vamos a ver cuántas antorchas nos podemos crear. La noche puede ser oscura, así que necesitarás iluminación del refugio si quieres ver. Crea una antorcha con palas y carbón. Aquí está la antorcha. Creo que eso va a ser suficiente por ahora. Vamos a colocarlo acá adentro, unos cuantos para que esté iluminado, ya que a veces, en ciertas ocasiones, pueden aparecer monstruos hasta dentro de tu propia casa. Ay, tenemos un agujero aquí. Ya está cubierto. Listo. Ponemos unos 4. Se usa para crear luz. Las antorchas derriten la nieve y el hielo. Ok. Buen dato. Ya estábamos bien. Aquí. Y también vamos a colocar un poco afuera para más o menos. Bueno, tal como les digo, aquí en el tutorial no hay mucho problema, pero sé que en el mundo nuevo que vamos a crear sí nos va a hacer mucha falta hacer este tipo de cosas, porque en la noche pues aparecen los monstruos y nos va a servir para más o menos ver qué tipo de enemigos se acercan y más que nada alertarnos, ¿no? Y prepararnos para ver qué hacer en esa situación. Ok, vamos a poner una por acá. Ok,
Ya estamos listos. Ahora creo que vamos a ver si está creado nuestro cristal. Ya tenemos los 10, creo que este es el último. Vamos a esperar hasta que se cree. Vamos, vamos. Listo. Crear un poco más de leña. Listo. Ahora vamos a empezar a cortar acá para poder colocar nuestro primer. Enhorabuena, has completado el tutorial. El tiempo del juego transcurre ahora a velocidad normal y no falta mucho para que lo anoche, para la noche y para que salgan los monstruos. Acaba el refugio, perdón. Ok. Fuera de esta área encontrarás ejemplos de edificios, cultivos, vagonetas y pistas, hechizos, destilación, intercambios comerciales, herrería y mucho más. Cuando estés dispuesto a seguir explorando, hay una puerta en esta zona cerca del refugio del minero que conduce a unos tutoriales. A más tutoriales y a un castillo. Ok. Vamos a poner uno de cada lado para que se vea bien. Ya que acabamos de completar la primera parte del tutorial. Creo que así está bien. Vamos a ver. Quitamos lo que es las semillas de trigo. Se crea en el horno al fundir la arena y se puede usar en la construcción, pero si intentas perforarlo se romperá. Ya está. Ya está creado. Bueno, chicos, creo que aquí ya es la primera. Voy a dejar el video por ahora. Esta es la primera parte del tutorial. Como verán, ya me quedó muy bien nuestro refugio. Y pues en la segunda parte, vamos a estar viendo. Como ya nos había dicho en el letrero, que verán nuevas cosas más, tutoriales, pero no creo que vaya a ser muy largo el video, así que voy a hacerlo lo más corto que se pueda. En este sí me tardé un poco más, pero pues es parte del tutorial que entendamos más o menos, entendamos mejor para que no haya problemas a la hora de crear el nuevo mundo. Así que este es por ahora aquí el video, así que espero que me sigan y se suscriban y le den like y me comenten sus consejos que me pueden apoyar en varias cosas que a mí, como les digo, ya me hace falta mucho para crear mejor las cosas. No soy muy, muy bueno, pero pues espero que me apoyen y que me sigan en esta aventura que va a estar un poco complicada. Y pues que la verdad va a ser también a la vez emocionante. Bueno, chicos, aquí el video por ahora. Así que yo soy Beer Rockstar y nos vemos en el próximo video. Bye.